pregunto, ¿cómo se le ocurrió a alguien el nombre de las cosas? Un cavernícola dijo: oigan, voy a llamar a esta cosa cuchara. Y todos le dijeron: hecho. Tiene que haber alguna lógica para saber la utilidad de las cosas. Yo lo hubiera llamado pala de comida. De acuerdo. Y las polillas deberían ser mariposas góticas. Y las barbas, cortinas de boca. Los cachorros deberían llamarse perretes. Pero ¿qué pasa con las cosas que no tienen nombre aún? Como el estado en el que tienes que hacer pipí en la noche, pero tienes que seguir dormido para poder volver a la cama de inmediato. ¡Dormir pipiciar! ¿Y cuál sería tu nombre de pez rockero? ¿Coto Cobain? ¿Lil Pez? ¿Carpira? ¿Salmón y Garfunkel? Esta pizza está tan congelada que no sé si esto es parmesano o cristales de hielo. Y este pepperoni está más salado que nuestra suerte en Viernes 13. Sí, y este maíz está... viejo, ya... No se me ocurre qué decir. ¡Esfuérzate! Ok, entonces yo intentaré pensar en algo que decir. ¡Viejo! ¿Qué está pasando? Una última vez. Es como si se nos hubieran acabado las cosas para decirnos. Piensen en su relación en términos de una casa. Necesitan cimientos fuertes, idealmente con una cueva de hombre. Y necesitan espacio. Dos pisos con un cuarto de tele bastaría. ¡Sí! ¿Qué les parece una tina caliente para el invierno y una piscina para el verano? ¡Sí! Bien, firmen, por favor. Ahora hablaremos de su proceso. Empecemos con lo que tienen. Un problema. Cambiamos y se irán felices. ¿Suena bien? Sí, eso creo. Bien, hay que cambiar. Bien, parece que se nos acabaron las cosas que decir. Hablo de cambiar mis servicios por su dinero. Ah, sí, lo siento. Sí, por supuesto. Muy bien. Pues sí, esto nunca había pasado, pero ahora es como... Y ahora, adiós. Espere. ¿Qué pasó con construir la casa? Sí, la vamos a construir. Mi casa de huéspedes. ¡Adiós! Ok. ¿Y si intentamos algo un poco menos ortodoxo? No, por favor, él no. Oye, la ciencia nos falló. Hay que darle una oportunidad. Por favor, no lo digas. No. Por favor, no. ¿Qué? ¿Alguien mencionó la medicina alternativa? ¿Me están diciendo que no tienen viento en las velas? Sí. ¿El tren no sale de la estación? Sí. ¿El ganso se atascó en la hamaca? Sí. ¿La papa se atascó en el tubo de escape? No estoy seguro de qué está hablando en este momento. ¿Tienen problemas para hablar? Sí. Ya veo. Creo que tienen que liberar la holisticidad de sus chakras del tercer ojo para potenciar su aura y estimular el flujo de chi hacia su lengua. ¿Eso qué significa? Significa esto. ¿Cómo se sienten? Como si me hubieran pinchado 200 veces con fuego. Me refiero a entre ustedes dos. Yo no tengo nada que decirle. Tampoco yo. ¡Alto! ¡Ya! ¡Puedo sentir que viene algo! ¡Sí! ¡También yo! ¡Siento que mi lengua está cosquilleando! ¡Qué extraño! He hecho este procedimiento 3 veces antes y todos mis pacientes han tenido el mismo resultado. ¡Ay, quién lo diría! No tengan miedo, sus vidas volvieron muy rápido a la normalidad. ¿Cuándo aceptaron que esta sería su vida ahora? Doctor sin licencia. ¿Sabes, Darwin? Mientras el doctor callejero nos drenaba el excedente de fluido de nuestras aterradas caras usando la bomba de aire cubierta de grasa, ¡ay, me abrió los ojos! ¡Sí, ni me lo digas! ¡Mis ojos siguen fuera de esos cuencas del susto! No, hablo de que ese tipo no tenía título, solo estaba fingiendo que era un doctor. ¿Y si nosotros también fingimos? No lo entiendo. Bueno, ya sabes que no podemos mantener una Sí, esto es aún peor que el pulso de un animador. Exacto. Pero, ¿y si no fuéramos nosotros los que hablamos? ¿De qué estás hablando? ¡Juego de roles! Si le funcionan los hechiceros de sótano, ¿por qué nosotros no? Entonces, ¿quién quiere ser? Soy Akane Ryuku, una chica kawaii de anime que ama a los corgis y la amistad. Ok, de acuerdo.